Las mujeres son personas. En el día de hoy, 18 de octubre del año 1929, la ley reconoció por primera vez que las mujeres de Canadá son personas. Hasta entonces, ellas creían que eran, pero la ley no. La definición legal de persona no incluye a las mujeres, había sentenciado la Suprema Corte de Justicia. Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parvi, Enriqueta Edwards y Lucy McKinney conspiraban mientras tomaban el té. Ellas derrotaron a la Suprema Corte.